La salida de Margarita Zavala del Partido Acción Nacional ha levantado muchas expectativas y comentarios al respecto, incluso divisionismo al interior de su partido. ¿Pero qué opinan algunos personajes al respecto? Eduardo Pacho, dirigente municipal del PAN, comenta que se enfocarán a consolidar el Frente Amplio y al menos ellos no apoyarían a la ex primera dama. Mira, ella renunció al Partido Acción Nacional. Yo te hablo como Partido Acción Nacional, no como Frente. Todavía no se decide quiénes vayan a ir de candidatos, no se descarta a nadie, ¿no? Pero bueno, creo que nosotros como institución también tendremos que ser muy honestos con lo que sucedió, ¿no? Ella decidió dejar el Partido de Acción Nacional y por lo tanto pues darle la espalda al Frente. Entonces, pues bueno, ya se verán los tiempos más adelante, pero yo creo que ahorita estamos más enfocados en construir el Frente Amplio, no en construir una candidatura, sino en hacer más fuerte el Frente para tener un mejor país, ¿no? Por su parte, la diputada federal Patricia Sánchez dijo que no descarta el apoyo a Zavala por parte de algunos militantes que aún se encuentran al interior del partido. Pues indudablemente hay muchos compañeros que no se van a salir del partido, pero que simpatizan con Margarita, con Felipe, y pues ten la plena seguridad de que ellos van a pronunciarse en ese contexto. Ahora, pues digo, vemos otros que independientemente que se hubiera quedado aún dentro del partido, pues también hemos definido por quién votar o a quién votar, ¿no? Dijo que si bien todos son libres de votar por quien gusten, quienes hayan decidido quedarse en el partido deben enfocar los esfuerzos, tener cordura y no dividir los recursos humanos, pues las próximas elecciones son duras y deben estar convencidos de que su proyecto es el mejor, mientras que los independientes luchan por obtener su registro. Todos los que estamos en el Partido Acción Nacional, supongo yo que estamos definidos a quién vamos a apoyar. Yo de manera particular te digo, soy del grupo de Anaya, pero respeto perfectamente bien la postura de Margarita. Ella tendrá sus motivos y sabe por la razón por la cual definió irse como candidata independiente. Pero bueno, ahí cada quien tiene su responsabilidad y cada quien es libre de votar por quien quiera, de apoyar a quien quiera. Creo que ahorita están batallando todos los independientes por el tema de las firmas y esa es una situación muy particular. Con imágenes de Eduardo Rodríguez, Luis Mas, Notivisión.